Las 10 de la mañana del 2 de mayo 2020, inauguramos en este instante el festival Frena la Curva, el último capítulo de una historia en 10 partes, todas ellas extraordinarias, que empieza el 12 de marzo por la mañana, cuando las escuelas, los colegios ya empezaban a estar cerrados y el país se daba cuenta que la crisis que venía era descomunal y no se parecía a ninguna otra que hubiese afrontado anteriormente. Y todo el país, en todo el país, empiezan a brotar como violetas entre las rocas, iniciativas ciudadanas generosas y solidarias para ayudar de maneras creativas en todo lo que pudiesen ser estos problemas generados por el virus. Y esa misma mañana del día 12, Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto y de Innovación Social de Gobierno de Aragón, con su equipo de 20 personas, se preguntan cómo hacer para canalizar tanta generosidad, para canalizar toda esa iniciativa social. Y en 24 horas nace una web, frenalacurva.net, con el propósito precisamente de recolectar todas esas iniciativas para que se conozcan, para que puedan ser replicadas, para que puedan ser fortificadas. Y así, durante los siguientes 2 o 3 días, una red, una comunidad que se crea alrededor de esta página web, empieza a rebotarla, empieza a distribuirlas, y en 2 o 3 días ya se va poblando de iniciativas para ofrecer todo tipo de servicios por parte de la ciudadanía. Gente, personas que estaban cosiendo mascarillas y que querían ofrecérselas a los hospitales, pero al mismo tiempo los makers estaban haciendo equipos de protección con sus máquinas de impresión 3D. Pero también había muchísimas peticiones de ayuda, residencias que pedían a la gente, por favor, que enviara cartas a los ancianos que estaban ahí. O personas que estaban solas en una casa y se les había roto el cargador. Pero también tutoriales de todo tipo. Cómo hacer esto y aquello, cómo aprender inglés, cómo enseñarle a un niño confinado en casa. O también cómo aprender a usar esta cosa que se llama Zoom, que ahora se ha vuelto una protagonista de nuestra domesticidad. Y ahí se va poblando. El ofrecimiento de material de protección para los sanitarios coge un protagonismo excepcional porque el problema era muy grande. Y entonces se crea la centralidad de donaciones y se llegan a donar 30.000 mascarillas a los sanitarios en la primera semana. Pero eso no es todo. Se hace una convocatoria de proyectos entre los varios laboratorios ciudadanos distribuidos por toda España que por primera vez trabajan online. Y luego, una cosa importantísima, el mapa. Se crea un mapa, frenalacurva.net map, que geolocaliza todas esas iniciativas de ofrecimiento de ayuda y también de pedir ayuda. Y se llegan a colocar, pensad, hasta 10.000 chinchetas de ofrezco, pido y intermedio entre estas dos partes. Y quizá 10.000 ni siquiera es un número significativo, porque tenéis que saber que este mapa ha tenido 300.000 visitas, jamás habíamos visto esto. Frena la Curva se expande a 22 países, lanza finalmente una nueva convocatoria más reciente que se llama Desafíos Comunes, que tiene que ver con proponer prototipos de soluciones para el día después. Recibimos 140 propuestas de 15 países, hemos elegido 10, los de máximo potencial, y hoy vamos a escuchar esas propuestas. Y finalmente, este festival, que es el último paso de esta historia flipante. El festival son 12 horas para analizar lo que ha pasado, aprender de él, pensar de forma más lenta y reflexiva sobre las ideas fundamentales que nos van a ayudar para el día después, para crear a toda velocidad este momento histórico tan especial. También vamos a tener talleres para aprender a lanzar nuestras propias iniciativas ciudadanas, a financiarlas y hacerlas sostenibles. Vamos a tener mesa redonda breves para hablar de las cosas que ahora más nos importan. También vamos a tener un DJ que nos va a entretener y hacer bailar, porque sabéis que es muy malo para el cuerpo estar sentados tanto tiempo, y finalmente vamos a tener un concierto. No os vayáis, 12 largas horas, pero muy cortas si pensáis que vamos a tener 75 speakers, que son personas que nunca habéis oído tanta gente junta que ha hecho tanto en un tiempo tan corto para solucionar este reto descomunal. Antes de empezar, quiero dar la palabra a Cristina Gallac, que es la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe,
para inaugurar oficialmente este festival. Cristina, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonella. Es un auténtico placer compartir contigo y con toda esta comunidad digital este inicio de un festival que es algo único. Lo que nos ha pasado ha sido y es algo extraordinario, nunca lo habíamos vivido, pero vosotros juntos, con el apoyo de esta visión de comunidad y vuestra acción de conectividad, habéis hecho posible pues entregar a tantas gentes confinadas en sus casas muchísimas soluciones. Por tanto, enhorabuena por lo que habéis hecho y yo creo que habéis marcado un hito, un cambio fundamental en la gestión de los grandísimos problemas que teníamos. Nunca, de todas maneras, nos habíamos visto afectados con algo similar. Habéis puesto también en valor algo muy importante en estos momentos de dificultad, que es la solidaridad. Había que buscar soluciones imaginativas porque las personas tenían problemas y muchos querían compartir las soluciones. Hemos visto la importancia de seguir conectados en estos momentos de confinamiento y de paro forzoso para parar la pandemia. Habéis utilizado además la lengua española. Yo, como secretaria de Estado para Iberoamérica, me parece extraordinario que sigamos más unidos que nunca a través de esta lengua, pero me consta que os habéis expandido también a otras lenguas. Por tanto, enhorabuena por haber sabido unir la conectividad, la lengua, la visión y la solidaridad en busca de soluciones, porque a tiempos complejos, difíciles y nuevos requerimos de estas soluciones. Yo creo que vuestras indicaciones de respuesta, sobre todo en la primera fase, vuestras soluciones que habéis presentado y luego las prácticas compartidas han hecho a todos quienes se han conectado pues unos días muchísimo mejores y han desplegado pues una acción que es única y que nos muestra que en momentos difíciles tenemos capacidad de reaccionar. Yo os daría un punto aquí que creo que es fundamental y es que aunque la conectividad nos ha ayudado a sobrellevar la situación, también en algunos sitios donde la digitalización es mucho menor, pues hemos profundizado la brecha. De aquí que la primera lección que tenemos que tomar y acción que hay que tomar todos, públicos y privados, una especie de asociación pública y privada, es para desarrollar aún más la conectividad en los países, en las zonas donde tienen difícil acceso. Hablabas de los niños a quienes se les ha ayudado pues a estudiar, a quienes se les ha dado soluciones para estar en casa y seguir trabajando, pero quienes no han tenido esta conexión se han quedado atrás. Por tanto, yo creo que esta es una acción que tenemos que hacer. Yo creo que en España se ha avanzado muchísimo, pero hay que llegar 100% a todo el mundo y sobre todo combatir pues, la falta todavía de accesibilidad en otras partes. Y permitirme un último comentario, y es una pandemia como la que hemos vivido, el primer gran crisis global, mucho más de las otras crisis que habíamos vivido en el siglo XXI, pues nos hemos dado cuenta que solo se resuelve con soluciones compartidas. Por tanto, tenemos que aprender de este mensaje que estáis dando, de que las soluciones a un problema de esta categoría tienen que ser y son soluciones que no están encuadradas en las fronteras. Digitalmente rompemos fronteras, conectamos, hasta que no todos estemos unidos en la solución, no habremos vencido. Por tanto, para mí, una frase muy importante para terminar esta inauguración oficial de vuestro festival es que unidos vencemos. Estamos en esa vía, pero unidos vamos a ser capaces de superar la situación creada después de haber vencido la curva. Enhorabuena, muchas gracias, que tengáis un gran día de celebración, de acción y de imaginación para los próximos retos.
Muchas gracias, Cristina. Hemos escuchado a Cristina Gallac, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe. Juntos vencemos, tenemos que aprender. De eso vamos a empezar a hablar precisamente en nuestra primera conferencia, pero antes de dar paso, quiero recordar que este proyecto Frena la Curva, que se ha desarrollado en esta cuarentena larga, lo ha hecho muchísima gente. Ha sido iniciado por el Gobierno de Aragón, pero ha tenido el apoyo de la red de los laboratorios ciudadanos de toda España, que quiero mencionar, aunque durante el día vamos a hablar de ellos y de todos los otros muchísimos colaboradores y colaboradoras. Las naves de Valencia, Medialab Prado de Madrid, el City Lab de Cornellá en Barcelona, Colaborabora de Bilbao, y todos los laboratorios del SEGIP de Latinoamérica. Vamos a hablar con ellos de todo esto a lo largo del día. Pero seguimos y vamos a hablar precisamente del aprender. Estamos aprendiendo a marchas forzadas y de manera extraordinaria por todo el sufrimiento, la necesidad y el dolor producidos por esta pandemia. No podemos no aprender. Es obligatorio y una responsabilidad aprender. Este es el principio del que va a hablar él. Pablo Simón es politólogo, escribe de política en diferentes medios de comunicación y es el editor de una plataforma que se llama Politicon, que discute cuestiones de ciencias sociales. El deber de aprender, una conferencia de 10 minutos, presento a Pablo Simón. Pablo, tienes la palabra.